Y aquí estamos un nuevo bloque, en este bloque de entrevistas, y contamos con la presencia nuevamente de nuestra amiga de la casa, con Paula Fiorito. Paula, que es psicóloga, que es especialista en crianza, y hoy elegimos un tema interesante, un tema importante, que tiene que ver con ¿qué? Con los niños y con esta capacidad del no. Vamos a darle entonces los buenos días a Paula primero y ya nos vamos a meter en el tema. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Vane, ¿cómo estás? Bien, acá desde México. Y para hablar de este tema tan importante, ¿no? De enseñarles a decir no a los niños desde chiquititos hasta toda la vida, ¿no? Sí, y qué importante, ¿no? Porque esto que decís, entender que esto que enseñamos como semilla en la niñez va a ser un guión y va a ser algo que después el niño va a usar como adolescente y futuro como obviamente adulto y como padre, para poder después transmitir esta herramienta a sus propios hijos, ¿no? Exacto, yo lo veo mucho en el consultorio, desde niños que no pueden decir no, adolescentes, y papás, ¿no? Que no le saben decir no a los niños también. O que no saben decir no con compromisos que asumen, que los desbordan en determinado momento. Entonces, es muy importante saber decir no y cómo decirlo, porque hay formas y formas también. Sí, y digo, si empezamos a rastrear, ¿no? Y pensando un poco en la niñez, y sobre todo haciendo uso y abuso de esta teoría tan interesante que es la teoría del apego, ¿cómo podemos entender entonces esta incapacidad del no? ¿Desde qué perspectiva podríamos entender por qué un niño no puede decir que no? Yo creo que lo más importante que siente un niño cuando dice que no, por lo cual no puede decirlo a veces, ¿no? Cuando quiere decir que no, más bien, es el miedo al rechazo. ¿No? Desde esto de la teoría del apego, estamos seteados para buscar a un otro. Y a veces, al decir que no, pensamos que puede ser un rechazo no a la situación que nos está planteando, sino a todo el otro, a todo el ser de la otra persona. Qué interesante esto, Pau, porque esto lo planteamos mucho en este centro Crecer que tenemos juntas, en estos Crecer Talleres, para quien quiera meterse y un poco investigar en la página. Cuando hablamos de los límites y de este niño en donde no decimos que no vale el no. El no está bien, pero el no es a algo que haya hecho el niño, no al ser, ¿no? No sos malo, sino esto que hiciste no está bien, ¿no? Exacto, cuando uno le dice a un niño que no puede hacer algo, que es muy importante diferenciar eso, ¿no? Siempre la circunstancia o a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando le decimos, por ejemplo, no podés, con eso no podés jugar, porque se rompe. Es muy importante que quede claro que otras cosas sí puede hacer, porque a veces cuando les decimos que no a los niños, también lo toman como un no a todo su ser, ¿no? Soy incapaz, no puedo, soy incapaz. Entonces después, por esto mismo, por la gran empatía que tienen sobre todo los niños, es que después ellos no se animan a decir que no, para no hacer sentir mal a otra persona. Exacto. Entonces, no pueden rechazar una invitación de un amiguito a jugar, y a veces por vergüenza, a veces por vergüenza decir que no se animan a estar lejos de sus papás, ¿no? Cuando los invitan a su primer pijamada y sufren y padecen eso de no poder decir no, de no poder escuchar, o más bien estar escuchando a su cuerpo, a sus emociones, a sus pensamientos, pero no poder oponerse al otro, no se dan cuenta que se oponen a esas mismas sensaciones de ellos, ¿no? Cuando tienen miedo, pero igual dicen que sí, para no tener vergüenza, para no rechazar o sentirse rechazados luego, pero no están escuchando a su cuerpo, le están diciendo que no a su cuerpo, a sus sentimientos, a sus emociones. Entonces, lo primero que siempre les digo es escuchar a tu cuerpo, contestale sí. Exacto. Y esto que dijiste hace un ratito, a veces no solo el límite, sino
cómo y dónde, ¿no? Y vemos adultos que no saben poner límites y cuando los ponen mal, porque hay una incapacidad de regulación. Es decir, también hay que entrenarse en saber poner límites, porque si uno tiene una emoción o sensaciones, como bien decís, y las guarda, eso necesariamente, casi como un tsunami por ser una ola, las emociones mismas, cuando baja, cuando explota, provoca mucho más daño que cuando podemos transitar las emociones en el momento que ocurren. Pero para eso, como vos bien dijiste también, hay que educar en educación emocional. Un adulto que no tuvo esa educación y no tiene la capacidad de regularse ante el enojo, a lo mejor lo reprime, y el día que permite que ese enojo salga, sale de una manera muy destructiva, que no es funcional tampoco, ¿no? Exacto. Y yo veo a veces, ¿no? A ver, como que los nenes cuando se enojan, ¿no? O sea, recién vos hablas de los adultos y esto empieza en la infancia. Sí. Cuando un nene se enoja, ¿no? Y la mamá le dice, no te podés enojar por eso. Uh-huh. O no tenés que enojarte. No, sí, ¿no? Las emociones no se pueden impedir. Lo que podemos hacer es regularla, uh-huh, validarla. Estás enojado. Perfecto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo podemos resolver esta situación que te enoja tanto? Pero no, no te enojes. Lo mismo claro. Que cuando les dicen presta algo, no. No puedes decir que no, les contestan las mamás, ¿no? No puedes decir que no prestas. No, sí. Nosotros también como adultos podemos decir que no prestamos algo que nos piden, ¿no? ¿Vale, me prestas $100,000? No. ¿Me las prestas? No. Ah, qué bueno. Qué bueno para vos, qué malo para mí. Pero hay que decir que no a veces, ¿no? Y a los nenes a veces les pedimos que presten cosas que para ellos son tan importantes o tan valiosas o que los comprometen tanto como si a un adulto le hicieran el pedido que le acabo de hacer a Vane, que me dijo que no. Y les contestan, qué malo que sos, cómo no prestás. Pero como adultos no prestamos muchas veces. Entonces, cuando un nene dice que no quiere prestar algo, le podemos decir, te entiendo, no querés prestar eso. ¿Qué le podemos prestar porque tu amiguito no trajo juguetes a casa? Claro. Sí. Eso que es tan importante para vos, no, pero ¿qué otra cosa le podemos dar? ¿No? ¿Con qué otra cosa puede jugar? No los podemos obligar a prestar todo. Es decir, tenemos que ser empáticos y comprender que nosotros como adultos tampoco lo hacemos. Y entonces nosotros mismos les enseñamos a no decir no cuando les decimos no podés decir eso, no podés sentir aquello, sí. No podés sentir eso. Pero también, Paula, pensaba, es la propia imposibilidad de ese padre, por eso qué importante en esto que decimos. Exacto. De los chicos, que el propio padre pueda hacer su análisis historicista y poder tener una narrativa de su propia historia, porque muchas veces como padre en realidad quizás esa vergüenza o el miedo al rechazo es del padre y no de ese chico que tiene un padre diferente, ¿no? Y es el que le enseña, no digas eso porque no te van a querer más. Claro. O préstalo, no digas que no prestas porque no van a querer venir más a jugar a casa. Claro. Es el propio padre que no sabe tampoco cómo de alguna manera construir un no. Exacto. Pero un no desde el amor, ¿no? Porque podemos decir no y no. Hay distintos tipos de no, ¿no? Hay no que pueden ser con muchísimo amor. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo que no puede tocar el enchufe, se lo decimos desde el amor. No puedes tocar el enchufe, amor, te vas a quedar electrocutado. Eso no se puede hacer. Claro. Puedes tocar esto otro, pero lógico. Eso no. Por vos, ¿no? Porque te quiero. Entonces, cuando nosotros decimos que no, lo podemos decir con amor o lo podemos decir, como decías vos, Vane, ¿no? Esto que el enojo crece adentro y cuando sale destruye todo. Lo mismo pasa con el no, crece adentro esta sensación de que nunca puedo decir no, y el día que digo que no, lo digo horriblemente mal. Sí, y no solo lo digo mal para afuera, porque también lo puedo hacer mal para adentro, porque no solo puedo explotar, sino que puedo implosionar, ¿no? Puedo sacar todo ese enojo para afuera y lastimar el afuera o hacerlo para adentro y lastimarme a mí mismo, ¿no? Exacto, entonces
Es muy importante decir no, decirlo con amor, con cuidado, saber cuándo y cómo decir que no, qué podemos ofrecer a veces a cambio. Y después están los no, yo digo, como irrenuncia. No, esos no a los que no podemos renunciar. Cuando nos sentimos demasiado incómodos en una relación o en una situación y necesitamos decir que no. Por ejemplo, a enseñarle a los adolescentes a decir que no cuando les ofrecen alcohol o drogas y se sienten incómodos con ese ofrecimiento, como se están sintiendo mal y a veces sienten la presión social de tener que decir que sí. Sí, sí. Poder decir no, 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 no quiero, no, no va conmigo, no, no tengo ganas. Cuando están en una relación de pareja y están haciendo cosas y suceden cosas que no les gustan, ¿no? Entonces, un beso que no fue pautado, que no estaba bien recibido, poder decir, no, mira, eso no me gusta, no era lo que yo quería, no. Poder decir, ¿no? Está buenísimo. Y no aceptar pasivamente todo lo que nos ofrecen por el miedo al rechazo. Exacto. Pero esto que dijiste vos al principio, Pau, ¿no? Qué importante entender que el adolescente no nace adolescente y que llegar a que un adolescente pueda decir que no, con las dificultades que implica la adolescencia y el querer ser parte de grupos y el querer ser querido y tener amigos y pertenecer, no se hace solamente en la adolescencia. Es todo un proceso que requiere una educación emocional, presencia, seguridad a través de la educación en los primeros años de niñez y de vida, ¿no? Exacto. Hay que... es decir, cuando los nenes, esto que decíamos antes, ¿no? Cuando los nenes empiezan a decir que no, aceptarles el no como papás, ayudarlos a veces a expresarlo de mejor manera, cuando lo están expresando muy mal, pero es esto que decimos, es arranca en la niñez. Estaba justo buscando un libro que me encanta, a ver, lo tengo por acá. Ahora lo voy a encontrar. ¿Por qué? Por esto que decíamos, que a veces estos niños o estos adolescentes que no pueden decir que no, son hijos de papás que no saben cómo Exacto. decir que no, o que se sienten extremadamente incómodos cuando lo dicen. Sí. Entonces, a veces es muy difícil para uno enseñar lo que uno no tiene o no sabe, ¿no? Es como, es casi imposible, yo diría. Entonces, hay... Lo bueno es que hay tantos libros que nos enseñan, ¿no? A poder enseñarle a nuestros hijos aquello que no sabemos nosotros como adultos. Sí, y el poder pedir ayuda también, Pau, porque digo, hoy hay estos mismos programas, esto que hacemos nosotros, que tiene que ver con informar, con acompañar, que bajo ningún punto de vista tienen un fin de juzgar o de criticar, sino entender que hay habilidades parentales que no todo el mundo puede tenerlas y en relación sobre todo cuando no se las tuvieron, cuando no fue criado en esa manera, uno como padre poder entender y poder mirar esta lucecita roja cuando entiende que un niño está empezando en una socialización, en esa edad básicamente, en donde el niño no puede decir que no. Y como bien dijiste vos, ese decir que no puede ser que tenga que ver con complacer a los padres y con no poder decir que no a sus propios padres, padres que no permiten que ese niño pueda empezar a tener un voz y voto diferente al planteado desde la familia. Y también esto de entender que el no puede ser no solo por complacer, sino porque este niño puede emular y puede vicariamente ver que esos padres tampoco saben decir que no, ¿no? Porque sabemos que el no es un límite y que el no es un acto de amor como límite. Los límites son actos de amor. Es como los papás que se comprometen a cosas en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y los nenes lo ven, esto que decís vos, Vane, que aprendan, que les dicen, no sé, podés traer un pastel para la semana de, no sé, de ecología, todo decorado, ¿y quién lo hace, no? Bueno, lo podés traer vos, le dicen a una mamá. Y le ves la cara de sufrimiento y con toda esa cara dices, sí, yo lo traigo. Y después cuando llega a la casa, adelante del nene dice, otra vez me engancharon para llevar el pastel, porque yo nunca puedo decir que no. Los nenes aprenden de eso. Claro. ¿No? Aprenden, nos ven que a veces nos comprometemos delante de ellos a cosas que no nos gustan y después nos quejamos en casa, en la
cuando está la puerta cerrada, ¿no? Nos quejamos de todo lo que no pudimos decir que no afuera de casa. A veces tenemos el no más firme en casa que afuera. O todo ese no que no se puede poner afuera se pone adentro. Entonces, esto es muy importante trabajarlo. Y como decís vos, Vane, no juzgar. Esto es, la idea es que podamos vivir mejor. Porque no saber decir que no nos expone a situaciones o a relaciones en las que no queremos estar, pero no podemos salir. Y también al cansancio, al agotamiento que da tener que rechazar lo que nosotros sentimos por no poder decir que no. Y de última es quitar ese peso, lo que estamos buscando, no juzgar a aquel que no puede decir que no. A mí me costaba mucho de adolescente, de niña no, pero de adolescente me costaba mucho decir que no, muchísimo decir que no. Y de jovencita también me costaba mucho decir que no. Ahora tengo el no más entrenado, pero fue un entrenamiento, fue eso. Me costaba muchísimo decir que no. Lógico. Y la idea es poder verse, ¿no? Poder verse y poder, como decíamos, pedir ayuda, ya sea a nivel individual, porque nosotros nos cuesta o porque vemos que, en este caso, nuestros hijos no pueden decir que no. Entendamos también que la idea es, como quizá sugerencia, el trabajar en nuestras propias historias de crianza, porque a veces no solo pueden ser continuar con una transmisión intergeneracional de lo que se solía hacer, ¿sí? Sino como reacción. Quiero decir, alguien que se sintió muy privado respecto a la educación con sus padres, terminan siendo padres enormemente permisivos, enormemente complacientes, que ya sabemos que se transforman en pares en vez de padres, y que eso genera la falta de límites, realmente daños muy importantes en los niños y en los futuros adolescentes. Entonces, ojo, porque no es solamente copiar y como, digamos, recibí límites, puedo dar límites. A veces recibí mucho límite, tanto límite que quiero hacer todo lo contrario y termino pecando de una incapacidad de decir no, que es riesgosa para esa educación, ¿no? Exacto, los límites son amor. Y algo súper importante con respecto a esto de no poder decir no, es que si después nos damos cuenta y nos sentimos incómodos, podemos decir que no, aunque hayamos dicho que sí. Sí. Es decir, cuando nos damos cuenta que el peso, a veces yo hago hacer ejercicios en mi consultorio que tienen que ver con el peso físico, ¿no? Sí. Entonces les doy algo muy pesado para que sostengan en la mano, al principio lo pueden sostener. Y bueno, y seguimos hablando, así pasan 5 o 10 minutos y ya es insostenible. Entonces, ves la cara de sufrimiento y ¿no? Y les digo, ¿querés apoyarnos? Sí. Entonces, ahí uno se da cuenta de la dificultad que tiene para decir que no después de que dijo que sí, ¿no? Porque es cuando ya no lo aguantabas más, ahí mismo tendrías que haber dicho no. No, no, ya. Es decir, antes podía ser un sí y ahora es un no. A veces que nos ofrecemos ayudar a alguien, que alguien nos pide ayuda y le decimos que sí, después nos podemos dar cuenta que es una carga demasiado pesada y podemos decir, no, ya no, claro. Ya no me siento bien, sí. Ya me está costando demasiado y está comprometiendo otras áreas de mi vida que me afectan a mí, no puedo. Podemos decir que no después de que dijimos que sí. Lo mismo con los adolescentes, ¿no? Luego de que dijimos que sí a algo que nos parecía buena idea en el principio, pero después nos damos cuenta que es mala idea, podemos decir, no, la verdad que ahora no tengo ganas, ahora no me parece tan bueno como antes. Exacto. Entonces, eso es súper importante. Y no nos convierte en como flojos o sin palabra, o no, nos convierte en más auténticos con lo que sentimos, ¿no? En más consistentes y más coherentes con lo que sentimos. Totalmente, porque aparte, como dijiste, decir que no, sí, después de que dijo que sí. Exacto, porque aparte, como dijiste vos hace un rato, el decir que no, cuando uno, en realidad, sostener una situación que uno quiere decir que no, si no es hoy, es una cuestión de tiempo. En algún momento explota. Y como dijimos, explota hacia afuera y de muy mala manera,
o explota hacia adentro. Es insostenible una vida vivida en pos del otro y en pos de desconocer nuestras propias necesidades, ¿no? Exacto. No podemos renunciar a nosotros mismos porque tenemos que vivir con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que escucharnos más. Y cuando todo nos dicta que no, es no. Y ese sí. No tiene que ser sin culpa, sobre todo, ¿no? Porque lo vamos a tratar de decir sin lastimar al otro. Podemos decirlo sin lastimar al otro. Puede ser un no con amor. Sí. Y de última, si el otro se lastima, no tenemos el poder de causarle daño a una persona con nuestro no. Sí, sí. Pero, entonces, me parece súper importante desde chiquititos enseñarlo, y si nosotros detectamos que tenemos una incapacidad o que nos cuesta demasiado decir que no, es decir, podemos decir que no, pero con un gran costo emocional para nosotros, empezar a entrenarlo, entrenar el no, y saber que lo estamos entrenando porque también, si no, es una carga que vamos a transmitir al resto de a nuestros hijos, ¿no? Y que a veces hasta se la transmitimos a nuestra pareja, porque obligamos a nuestra pareja a decir que sí cuando quiere decir que no, porque nosotros no podemos decir que no. Y lo arrastramos. No sé si, si viste así que a veces uno arrastra al otro, por no decir que no, arrastra amigos, arrastra parejas en un sí, porque uno no supo decir que no. Sí, o el peso que después degenera en culpa, ¿no? El peso de hacerlo sin ganas y, como dijiste vos hace un rato, quejarse en la intimidad. Y entonces después se cría en esa culpa de no ser suficiente para el otro, ¿no? De que el otro finalmente no es feliz, ¿no? Entonces uno se va criando en esa mirada. Exacto, ¿no? Es muy triste criarse así o crecer así. Como dejándose de lado a uno mismo y poniendo al otro en primera, como protagonista de la vida de uno. Totalmente. Es un tema muy interesante, Pau, ahí estamos transitando. Y no es ser egoísta, sí, es súper importante. No es ser egoísta. Sí. Es decir, cuando uno dice que no es ser egoísta. Hay que ver si ese no viene desde el egoísmo o desde otra cosa, pero, digamos, a priori, si no viene desde el egoísmo, no es un no egoísta. No todos los no son egoístas. ¿No? Exacto. Entonces, y aunque lo fueran, hay que ver la situación. No siempre está mal, ¿no? Vamos a escucharnos más. Sí, y es y esto, también sí. Es una ida y vuelta social, ¿no? Hay que también aprender a aceptar el no. Eso qué interesante, ¿no? Porque ahí es una ida y vuelta social. Cuando recibimos un no, yo siempre le digo a mis hijos, sobre todo, recuerden cuando van a preguntar algo que puede ser un sí o un no. Porque muchas veces parece que solo fueran esperando un sí. Entonces le digo, chicos, recuerden que puede venir un sí o puede venir un no. Exacto. Si no están dispuestos a aguantar el no, no lo pregunten. Sí, pero qué. No es una exigencia más. Que no, pero qué interesante esto que decís, ¿no? No solo aprender a decir que no, sino qué importante aprender a aceptar un no, ¿no? Porque creo que viene de la mano, porque si acepto un no, me permito también decirlo. Exacto. Es saber siempre que nos están preguntando algo que nosotros podemos contestar sí o no. Y el otro, el que pregunta, saber que puede recibir un sí o un no. Y si recibe un no, a lo sumo lo que puede decir es no estoy tan contento de haber recibido un no. Quizás vuelva a preguntarte más tarde o a insistir porque tengo ganas de que cambie un sí. Pero aceptar el no, es decir, insistir después no es no aceptar el no. Enojarse con el otro, reclamarle, eso sería aceptar un no. Volver a insistir después no está mal si uno lo blanquea, ¿no? Si dice, mira, no me siento tan feliz con este no, quizás dentro de una semana te vuelvo a preguntar a ver si cambiaste de idea. O te traiga más, ¿no? Cuando los hijos preguntan algo. ¿Puedo irme de vacaciones a tal lado con un amigo? Y no. Bueno, quizás la semana que viene te vuelvo a preguntar a ver si cambiaste de idea, si fue que hoy te encontré en un mal día. O traigo más evidencia para que me dejes ir. Lógico.
que te dé seguridad para que me dejes ir. Eso no sería no respetar el no, eso sería, bueno, estoy respetando tu no de este momento, voy a tratar de ver si te convenzo después. Eso exacto, no está tan mal. Exacto. Es negociar, ¿no? Exacto. Pero hay es un juego que se juega de a dos, la comunicación, o de a tres, o de, digo, pero no se juega de a uno solo. Cuando comunico, un no, el otro lo tiene que saber recibir, y eso es súper importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nuestros hijos nos dicen que no, lo tenemos que poder recibir, y les tenemos que enseñar a que reciban el no también. Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Creo que son educaciones y son... valores que se atesoran para lo que es el resto de la vida también, de la vida emocional y de relacional, ¿no? La verdad que es un tema súper interesante, Pau, pero se nos va cortando el tiempo. Vamos a comprometernos a encontrarnos nuevamente en otra entrevista. Nos vamos a encontrar de nuevo. Les dejo el título del libro que te conté, que se llama El consentimiento para niños. Dale. Es de Rachel Bryan. Y me encanta, en la tapa se dice, mi cuerpo es mi reino. Muy entonces, lindo. Ya, ya la tapa tiene un buen mensaje. Muy lindo, muy lindo. Es una forma de enseñarle, leerlo con los chicos, y a veces cuando leemos libros infantiles aprendemos los grandes también. Totalmente, totalmente. El poder también del respeto del cuerpo del chico, que es otro límite interesante también como padres que tenemos, ¿no? Enseñándoles que hay zonas íntimas, que a cierta edad... como padres también tenemos que aprender a respetarlas, ¿no? De nuestro cuerpo y del cuerpo del niño. Hiper interesante, como siempre, Paula, hablar con vos. Seguimos en contacto, ¿eh? Y que tengas muy lindo día también por allí. Para vos también, un besote. Un beso grande. Estuvimos hablando entonces con Paula Fiorito, psicóloga, especialista entonces en temas de crianza.